La Casa de Tucumán fue el lugar donde se declaró nuestra independencia. Esta casa histórica de paredes blancas y puertas azules era la más grande del pueblo y su dueña, doña Francisca Bazán de Laguna, la ofreció para que allí puedan reunirse los diputados que habían llegado a Tucumán de todas las provincias. Esta casa histórica hoy en día funciona como un museo, en donde se exhiben muebles, vestuario de la época y una galería con miembros del Congreso. Es llamada oficialmente Museo Casa Histórica de la Independencia. ¡Se va la primera! Chacarera, chacarera, tú que tienes experiencia, dime del 9 de junio qué pasa con la independencia. Chacarera, chacarera, ya que eso es un sentimiento, dime por qué los criollos festejan todos contentos. Chacarera, chacarera, ya se han roto las cadenas, vamos todos los criollos, levanten nuestra bandera. Fue en una casita blanca donde allí se reunía San Miguel de Tucumán y nació mi Argentina. ¡Lleva la segunda! Chacarera, chacarera, ya se han roto las cadenas, vamos todos.